Un día especial. Y es un día especial porque... porque el calvo está cumpliendo años. ¡Sí! ¡Muy buenos días, calvitos y calvitas! Espero que estén muy bien. Obviamente tú haces parte de esa... Cuéntame, Brócoli, ¿por qué hoy es un... Te dije que silencio cuando grabemos, ¿ok? A ver, cuéntame. Sí, ya no veo. Cuéntame, porque hoy es un día especial. Y es un día especial porque... porque el calvo está... ¡años! Y Brócoli se le ocurrió una idea y dijo, vamos a decorarle, pues aquí abajo, como lo hacen en mi planeta. Yo le dije, estúpido, acá también lo hacen. Y miren, así hizo él. ¿Qué vas a traer, chicas? ¿Las contrataste? Dijiste que trajéramos chicas. ¡Chicas, no! Yo nunca dije eso, idiota. Ya al igual, calvo tóxico está cumpliendo hoy 11 años. Y también, miren, es que es temprano, recién me acabo de bañar. Agarramos la cámara antes de que calvo tóxico se despertara para grabar todo esto. Porque en este momento está ya... ¿Y esa cosa de allá qué es? ¡Mario! ¡It's me, Mario! A ver, vamos a ver. Miren, acá ya tenemos a Mario. Del culo, no, de la cabeza, imbécil. A ver, ¿qué es lo que tiene ahí? ¿Y es? Dulces, muchísimos dulces. ¡Estamos viendo! Te quedo, ya Ay, no, se te quedó, espera. Estúpido. Bueno, ahorita también vamos a grabar todo su reacción, cómo vamos a romper la piñata. Vamos a grabar a Calvo Tóxico a ver cómo está durmiendo, así como un calvito y bella durmiendo. Ahora, chicos, este video, cuando lo veas, ya no va a ser el cumpleaños de Calvo Tóxico. O sea, si lo están viendo hoy, eso significa que ayer cumplió años. Ayer domingo 26 de julio y hoy es 27. Estoy en el pasado y en el presente. ¡Wow! ¿Viste? Bien, ¡está súper gorda! ¡Mire eso! ¡Creció mucho! ¡Ven, vamos! Eso pasa por darle tanta comida. ¡Brócoli! ¡Vamos! ¡Deja la perra ahí! Vamos a ver cómo está Calvo Tóxico. Porque es que no sé, ayer se acostó muy tarde. Mira la luz. Se acostó demasiado tarde y nada que se despierta ese maldito Calvo Tóxico. ¿Qué? No sé qué quiere, pero... creo que te quiere comer. Mira. Esta señora va a... Tan lindo. Lástima que crecen muy rápido. ¿Qué estás haciendo? Manda el despertador. Mira el despertador. Ese es el mejor despertador del mundo. ¿Está devorando? Creo que no le di nada de comer. Ay, ¿qué te quiero comer, chico? Yo creo que sí, es su comida favorita. Hola, mi amor. No, no nos ha visto. No nos ha visto, pero escóndete, escóndete. Ay. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es esperar que baje y vamos a esperar su reacción. Vamos a decirle que baje por su pizza. ¡Estevita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Calvo Tóxico! ¡Happy birthday to you! ¡Dios y Jesús de Jerusalén te bendiga, hermano! ¿Tienes palabras? ¡Sí, calvitas! ¿Cómo están? ¡Gracias por venir a despertarme en mi feliz cumpleaños! En realidad fue Merlo. Nosotros, ¿no? Ay, que creo que se está orinando. ¡No, se está orinando! ¡Se está orinando! ¡Sí, se orinó! ¡Oh, se orinó! Bueno, pues, ¡qué regalo! ¡Sí! 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 ¡
Vamos a matarla. Llegó el momento épico. Es momento de llamar a este vampiro. Antes, quiero que todos ustedes que estén viendo este video van a sacarle captura a todos los momentos que les guste y van a etiquetar a este vital en este Instagram. Y espera. Por otra parte, también todo el mundo tiene que ir a comentar aquí abajo: ¡feliz cumpleaños, Calvo Tóxico! Yeah. ¡Feliz cumpleaños, Esteban! ¡Feliz cumpleaños, Calvito! ¡Adiós, vecino! No nos ve. No nos ve. Somos invisibles. Bueno, vamos a llamar a Estevitan, que nos está esperando ya desde hace mucho tiempo y pues no queremos arruinarlo. ¡Esteban! ¡Tu desayuno está listo! ¡Calvo Tóxico, baja! Tienes 5 segundos para bajar. 4, 3, 2, 1. Ven acá. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Listo! ¡Feliz cumpleaños, Calvito! ¡Feliz cumpleaños otra vez! Tenemos que pegarle 11 calvazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, sí, me adelanté cuando cumpla 21 años. Ven, Estevitan, sigue. ¡Gracias, chicos! ¿Y sabes qué también hay? ¿Qué hay? ¡Una niña de Mario! ¡Perle los amaguazos! ¡Ah! ¡Pobre Mario! ¡Toma tu desayunito! Una pequeña fresa. ¿Te gusta? ¿Y qué más te gusta? Me gustan las mandarinas. ¡Desayuna! ¡Te lavas el culito y vamos a destruir a Mario! ¡Vamos a... ¡Mario! Más tarde nos vemos. No te vas a salvar de esta. ¡Mario! Por cierto, después de que te muera, ¿me prestas tu gordita? ¿Está colocar la piñata al pobre Mario Bros? Vas a sufrir todas las consecuencias, pero todavía no hallamos que... ¿Y sufrir? ¿Lo voy a hacer? Que no quiero romperlo. Pero al igual, esa inteligencia alienígena no nos ha funcionado de nada, porque es que en serio estamos tratando de colocarlo en el techo para después romperlo a punta de maguazos, a punta de golpes, y así quedarme con todo el... ¡Eureka! O sea, adentro. Con esto se va a quedar inválido. O sea, mira, Calvo Tóxico, ese es el trípode de la cámara donde ahorita la vamos a colocar para que grabe todo. Yo quería hacerle y ponerlo así. ¿Y tú? Ya lo tengo todo planeado. O sea, ¿tú lo vas a levantar? ¿Es en serio? Yo pensé que lo ibas a pegar al techo. ¡Ay, Mario! ¡Mario! ¿Listo? ¿Están preparados? Brócoli, ¿vas a tener la piñata? Yeah. Sí, la voy a tener yo, pero no me vas a golpear, niño estúpido. ¿Tú estás preparado, niño estúpido? ¡Voy a golpear la piñata! ¡Pero todavía no! ¡Golpeaste a Brócoli! Voy a dejar acá la cámara en un trípode y vamos a grabar todo bien, porque tengo que asesorarme de que este año esté viendo y que cumplamos con todo el ritual de un cumpleaños, sí, señores. Pues, aunque me va a doler, yo quería conservar la carita de Mario. ¡Ay, Mario! ¿Estás preparado? ¡Claro que sí! ¡Te van a matar! ¡No me aburro! ¿Estás listo, Calvo Tóxico? ¿Estás listo, Brócoli? ¡Más bonito! Te van a partir hoy también la madre. Así que vamos a hacer las 11 vueltas de Estevita, Calvo Tóxico, ya que están cumpliendo 11 añitos. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Rápido! ¡Diez! Esto no era parte del trato. ¡Ganaste! ¡14! ¡15! ¡16! ¡Eso! ¡No, perrero! Voy a alejar la perrita porque no quiero que me la mate. ¡Ay, no! A ver qué. ¿Qué es lo que nos prepara el destino? ¡Dale, Estevitan! ¡Dale! ¿Eh? ¡Pero con fuerza! ¡Pero ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale, con fuerza! ¡Dale! ¡Vámonos, niño, que no estoy ahí!
Dios, dale. ¡Muere, Mario! ¡Muere! ¡Levanta eso! ¡Mario es indestructible! Tres días después. ¡Mario está mamadísimo! ¡Veniste, Mario! ¡Veniste, veniste! ¡Ya solté el primer dulce! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Decapitó! ¡Se murió, cariño! ¡Eso es! Vamos a un regalo épico que hizo Broccoli. ¿Qué es eso? ¿Y es? Eso es un pene galáctico que trajo Broccoli. ¿Qué hizo? Esto te lo queremos entregar a este Inca. ¿Qué es? Tienes que abrirlo al final del video. ¡Qué épico! ¡Me trajeron todos los dulces! Parceritos y parceritas, por estar acompañándome acá en mi cumpleaños número 11. ¡Yay! Aunque hubiera deseado haber traído a mi familia, a mis amigos, pero lo único que importa es que tú, sí, tú, que estás viendo mi video y me estás acompañando acá con toda tu familia. Así como nos acompañó mi querido amigo Mario. Aunque no duró mucho, se murió a los 20 minutos. ¡Ay! Importante es que la familia de parceritos y parceritas hayan estado en tu cumpleaños y yo esté masticando la colombina del Mario. Así que te agradezco de corazón por el serio. Parce es un estúpido, ni siquiera en mi cumpleaños sabe hablar. ¡Qué gran regalo! Espera, estaba masticando por acompañarnos en una fecha tan especial, por siempre amarnos y querernos y aceptarnos tal cual somos, no importa que sea un alien, que haya un calvo tonto y una persona que no sepa hablar siempre. Así que espera que lo más importante, los regalos. Exacto, sí. Vamos por los regalos. Calvo tóxico, vamos con el primero. Estaba el primero. Me gusta este. Se ve llamativo y atractivo. A ver. ¡Rompe la bolsa! Es muy bonito. Todo es muy bonito en este cumpleaños. ¿Qué es? ¡Wow! ¡Eso es Matrix! ¿Matrix? No sé quién será ese señor Matrix. Yo tampoco sé qué es, pero bueno, dale, ¿qué hay más atrás? ¡Rápido, apúrale, niño! ¡Que se nos ¡un pantalón! ¡Wow! ¡Para que se le vean las nalguitas! ¡Ya, apura! ¡De esos levantan nalgas! ¡Esos levantan nalguitas! ¡Otro pantalón! Un par de pantalones más tarde. Hoy me están regalando muchos pantalones. Claro, porque es que vas a llegar a una etapa donde vas a crecer, donde te van a salir líquidos por otro lado, donde vas a sudar, donde vas a oler a... Ahora, niño, yo te mandé traer algo de mi planeta. ¡Cierra los ojos! Mira, 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 acá hay otro. ¡Un dedo! Los ojos, que ahora tenemos otra sorpresa por parte de Broccoli. ¡Sí! Ojalá que no sea un pene espacial. ¡Cierra los ojos ya, maldito! ¡Ay, está bien! Pero ya me han regalado muchos penes espaciales. Y no ¡cierra los malditos ojos o si no quieres que te estrelle esta torta en tu cara! No. ¡Ponte eso ahí! No veas, donde llegas a ver, te saco los ojos, ¿ok, niño? Estoy tapándome los ojos. ¿Listo, Broccoli? ¡Sí! ¡Listo! A ver. ¡Niño! ¡Abre tus malditos ojos! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ábrelo! 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 Si no te haces la etiqueta, tienes que abrirla. Sí, soy estúpido y no sé. ¡Miren, tiene mi foto delante! ¡Sí! ¿Y de qué es eso, Broccoli? Para los que no han sabido qué es. ¡Ábrelo! ¡Es un...! Broccoli, te estoy preguntando, no soy un idiota. No estoy hablando con la pared. Es un instrumento que tocamos en nuestro planeta y se llama... ¿Uke? ¿Lele? ¿Y
idiota, acá también tocamos ese instrumento. ¿En serio? ¿Qué es de este tipo? No, 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 por Dios, ábrelo, ábrelo, se ve muy épico. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ay, miren! ¡Oh, por Dios! ¡Chévere! ¡Maldición! ¡Espera, que está atorado! 3 horas después. A ver, niño, se quedó atorado. ¡Oh! ¡Es un ukulele en forma de brócoli! ¡Espera, brócoli! ¡Tú no sabes utilizar esto! A ver, ¿tú sabes tocarlo? Eso me dijo una vez mi novia. Y mira, y le hiciste como casi medio planeta de hijos, ¿no? Bueno. Errores técnicos hay aquí. ¡Maldición! ¡Tiene una cinta! ¡Ah, listo! A ver, tócate una rolita, niño. Ahora vamos a tocar. Uy, yo creo que primero tienes que aprender a tocar. No, yo creo que te voy a regalar unos cursitos online. Y vamos por el último. Premio, pero bueno, regalo. ¿Listo, Esteban? Cierra tus ojitos. Último premio. Dale, brócoli, lo que. La capa misteriosa. Tuvimos que vender mi riñón, pero valió la pena. Toma, niño. ¡Tadá! Ábrela. ¿Cuánto cuesta mi riñón? Muchísimo dinero. Me costó tu riñón. Tal vez me toca donar uno también. Dale, a ver, ábrelo. Ábrelo. Maldición, ¿por qué todas las cajas están tan apretadas? Que esa es la gracia. ¿Qué es? ¡Es un iPhone 11! ¿Por qué tiene mejor celular que yo? ¡Feliz cumpleaños, inútil! ¡Tú tienes un...